Pues bien, ya estoy dentro de Arcaxer, un juego de rol basado en turnos que se desarrolla en una simulación en un mundo de fantasía. Podremos elegir entre tres clases, el guerrero, el mago y el ladrón. Este último con una habilidad que puede cambiar el rumbo de la batalla. A medida que avancemos, subiremos de nivel, pero si vemos que un combate se nos complica demasiado, podremos recurrir a diferentes minijuegos para aumentar las estadísticas del personaje. En el juego podremos ir alternando entre la vista en primera y tercera persona, salvo en los combates que serán en primera y tendremos que realizar y esquivar los ataques con nuestro propio cuerpo. Las mazmorras que recorramos se generan de forma procedural, quiere decir que cada partida serán distintas. Este juego está tanto en Steam como en Quest. Así que empecemos. Play Story, Neofile. Esto de aquí es por si quiero activar las opciones de confort. Voy a poner que no. Normal. Me pide un nombre. Voy a poner virtual. Vale. Enter. Hey. Y ya estamos aquí dentro. Ué, está todo oscuro. Bueno, el juego, como veis, está todavía en inglés. Estaría genial que lo pusieran en español. A ver si con el tiempo lo añaden. Y bueno, la historia no nos vamos a enterar de nada, pero bueno. Vamos a ver. Voy a poner que yes. Vale. Open that door for you. Abre la puerta. Vale, mirad, aquí ya podemos controlar al personaje. ¿Veis? Esto también lo podemos subir un poco hacia arriba. Bajarlo, como queramos, ¿eh? Y mirad cómo se ha hecho el personaje, para que lo veáis. A ver, un momento, mirad, a ver. Ven aquí, ven, mira. Uy. Bueno, vamos a hacerlo guay. Ah, otra cosa, si yo pulso el botón de aquí, ¿veis? Estoy como en primera persona. Puedo elegir. ¡Wey! ¡Fiu! Aquí tengo la vida. ¡Ay, cómo mola! Bueno, voy a jugar en tercera persona. Esto de aquí ahora lo veréis para qué es. Venga, vamos por aquí. Esto es para más historia. Esto de aquí es una especie como de tutorial. Mira, aquí tenemos ya el primer bicho. Ahora cuando luchemos, siempre los combates son en primera persona. ¡Wow! ¡Venga! ¡Toxic Doom! Venga, va. Perfecto, aquí me explica un poco los combates. Ya sé cómo son, lo he probado antes. ¡Wow! ¡Wow! Esto ha sido muy fácil, Sigamos. Impressive. Just kidding, desding, enemies. Anyway. Bueno, esto ya es historia. Y por aquí, sigamos. ¡Un cofre! Bueno, el juego también tiene giro suave, O sea que no lo he dicho. Confortable hat. Pues vamos a ponernos la confortable hat. Y esto está en inventario. En equipo. Confortable hat. Y lo uso. Vale, perfecto. Sigamos. Esto me lo puedo interactuar, Lo puedo coger. Ué. Let's move on. Vale. Vamos a ir por aquí. Más historia, a ver. Ué. Bueno, es lo que digo. Más tutorial. Esto nada. Mira, aquí hay otro bicho. A pegar en primera persona, para que lo veáis, guay. Mira, ué. ¡Uy! Ahora ataca él. Los ataques que hacen los enemigos, lo que no tienen que hacer es darnos en la cabeza. Tenemos que esquivarlos para que no nos den en la cabeza. Solo la cabeza, lo demás da igual. ¡Venga! ¡Me toca! ¡Wow! Vale. Sigamos. Ya vemos, salimos de aquí y esto cambia bastante. Ahora lo veréis, qué guapo. Sí,
Sí, vale, vale. Venga. Se pone así. Ya podemos ir así, güey. Como si fuera un juego ahí gigante. Esta parte es cool, mola. Bolas tóxicas en ti. Let's move on. Vale, vale. Ah, estas bolas, vale. Estas bolas me tira esto, bicho, bicho. Vale. Nada, pues hacia arriba. Estas mazmorras que del juego todas se generan de forma procedural. Quiere decir que así nunca vamos a repetir. O sea, está guapo. Porque hay muchas más mazmorras que luego veréis, ¿eh? Venga, aquí ya está el monstruo este de la mazmorra. ¡Venga, venga! ¡Batalla final! ¡Wow! Mirad, yo ahora mismo cojo. Tira él, vale. Venga. Esquivo. Esto es fácil. Lo después se complica. He jugado antes uno que tenía 3000 de vida y he flipado. Bueno, me toca a mí. Yo ahora cojo las espadas y le doy. Pero ahora él, veáis lo que me hace. ¡Oh! Me bloquea las armas. Ya no tengo armas. Me ha instalado un módulo. Vale. Ten en cuenta que estoy ahora mismo, en teoría, en una simulación. Vale, vale, vale. Sí, 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 ya sé cómo es. Tengo que usar magia. Hay que lanzarla así, ¿eh? Ah, oh, ya está, le toca a él. ¡Tira, bicho! Aquí tenemos diferentes magias en cada mano. Ah, como no tengo ninguna, solo tengo esta de serie. ¡Muy bien! Muy bien, a tu equipo, Chachi. Me han dado poder, defensa, vida, velocidad. Chachi. ¿What? ¿Cómo es posible? Se supone que estabas muerto. Pues nada, chaval. Amber, soy el very especial. Venga. Y ahora sí salimos ya al mundo. Ah, no, primero de todo, tengo que elegir. Si el guerrero, mago o esto sería en principio el ladrón. Guerrero. Aquí. Y aquí se abre el mundo ante nosotros. Mirad qué chulada de castillo. Es bonito, bonito, ¿eh? Bueno, va, sí, sí, tira, tira. What is going on? Venga, 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 venga. I was Will. Nice to meet you. Nice to meet you. Yo también encantado de conocerte a ti. A ver. Venga, venga. Maravilloso. Voy a ir así ahora. Venga, ue. Así como que es un movimiento más rápido. Si voy así, es más lento. Como lo parece a mí. Voy a ir así. Por aquí. Venga, bicho. Alright. This area, esta área es perfecta. Me tengo que poner un módulo que es el de la bola, a ver. Inventary. Fireball módulo, vale. El modo. Módulo de la bola de fuego. Vamos a ponernos el. No, 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 no. Momento. Pasives, no. Inventary. Equips, no, no, no. Sydney's modele. No, no era aquí. Firewalls, use, vale. Perfecto. Y ahora ya hablo con ella y ya tengo aquí el primer monstruo. Bueno, también tutorial, ¿eh? Venga, venga. Ah, que no me lo he puesto. Vale, 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 que no me lo he puesto. Vale, vale, un momento, un momento. Pero sí. Mori, no. Pasive. Ah, vale, vale, Firewall, perdón, perdón. Vale, me lo he puesto aquí. Vale, perfecto. Ya está. Ahora sí. Let's do this. Venga, la batalla real. ¡Guapa! ¿Quién tira? Turno del enemigo. Try to inflict a glitch on this target with that new hack I gave you. Este voy a hacer con la bola de fuego. ¡Oh, no le he dado! ¡No le doy! ¡Con nada! ¡Oh, me he quedado sin energía! Venga, turno del enemigo. Ah, ya está, me toca a mí.
Que no le hago nada. No estés de prueba, se pira, ¿eh? ¡Hasta luego! ¿Te vas ya o no? Looks like it's no burnet. Venga, otra vez yo. Voy a cambiar al fuego. ¿Se pira o qué? Not a no chap. Se ha pirado. Mira cómo baila la tía. Ué. La verdad es que el musicón del juego está guapo, ¿eh? Uy, muy bien. Sube de nivel. Interesante. Mirad aquí los árboles que tienen como números. ¿Ves? Uno, ceros. Venga, va, sigamos. Yes. With men's, ¿no? Esto ya es que es una lástima porque me molaría muchísimo que estuviera en español, ¿eh? Bueno, esto de aquí es bastante grande, pero antes que nada, mirad, aquí tenemos cofres que aún no se pueden llegar. Supongo que después nos darán algún tipo de vehículo porque ahí hay como una especie de rampas, pero bueno. Bueno, primero de todo, os decía en la entradilla que también podemos coger nivel si hacemos minijuegos. Por ejemplo, mirad, tenemos este. Que habrán más, ¿eh? Yo conozco solo estos dos. Good. ¿No? Ah, pues no, no me ha dejado. Aquí. Ah, vale, aquí. Tenía que darle al coach. ¡Wow! Es un poco chorra este, pero bueno. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Yo voy a pasar aquí de hacer. Ya está, ya está, ya está. Bueno, os voy a enseñar otro. Este mola más. A ver, un momento. Venga, venga, venga. Sí, 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 yes. Y este es. Mira, tenemos que hacer así. Si hago así no vale, solo tengo que hacer así. Ey, se para. Mira, mira, mira. Ya digo que así no vale, Tiene que ser, no sé por qué, saltando. Vale, 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 ya está, ya está. He ganado 10 puntos de HP, perfecto. Bueno, mirad, aquí también. Estoy recto, ¿no? Vale. Mira, aquí también tenemos como tiendas y cosas para poder comprar. Uy, bicho. Cómo mola el personaje, tío. Vale, pues aquí podríamos comprar todo esto. Ahora mismo estamos a cero, pues nada, pues sí, live. Live, live. Yes, yes. Venga, 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 sheriff. Vale, y aquí tenemos la taberna, que también podemos comprar, pues, más cositas. Pero no, es que no tengo un duro, o sea que nada. El bar, ¿puedo coger esto? No puedo, vale. Live. Live, live, live. Muy bien, tenemos que ir hacia allí, que es para entrar a este castillo. Pero yo antes que nada os voy a enseñar, para que veáis que no nos limitamos solamente a este escenario, sino que hay esto para descubrir el grande, ya veréis. Vamos a ir ahí a la furgoneta. A ver, así, que voy más rápido. Aquí voy a cambiar la primera, ahí, a la tercera. Venga. Me pongo aquí y ¡tatán! Aparezco en otro mundo totalmente distinto. Y así pues imagino que habrán más mundos. Yo por aquí no he podido explorar porque aquí hace falta una rampa. Y ahí hay un monstruo que es gigante. Bueno, gigante, que es que tiene una vida que flipas. Aquel de allí, ¿lo veis? Es imposible acabar con él ahora mismo con el nivel que tengo. O sea que voy a volver para atrás y voy a hacer lo que tengo que hacer. La musiquita, Tun, tun. Muy bien, volvemos aquí. Perfecto. Yes, yes, yes. Venga, venga. Venga, venga. Ay, vamos otra vez aquí. Voy a ir así que es más rápido. Turu, turu. Pensaba que me dejaría directamente allí, en el coche, pero no me ha dejado aquí. Pues vale. ¿Esta gente también me dicen cosas o qué? Ah, sí. Me dicen cosas. Vale, 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 vale. Este cofre. Venga, va. Este cofre tampoco lo puedo coger aún. Vamos a ir por aquí. Así, ahí, ahí. A ver si se puede leer. Paso ahora. Qué guapo, tío. Vale, venga. Pues nada. Wanted to you, ta 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 ta. Venga, venga, venga.
Dungeros. Ah, qué lástima que no esté en español, Sure. Thank you so much. De nada. Vale, venga. Joder, tío. Igual luego lo ponen en castellano y haría lo mismo, Pero bueno, me mola que esté en español. Thank you. De nada. Venga. Voy a entrar aquí. ¿Esto lo puedo coger? No. Bottom block. Hey. Hey. Can you hear me? Las musiquitas se lo han currado, Vale. Mira, lleva un pen aquí. ¿Veis que lleva un USB? O... parece que lleva un pen. No se lo llevaba antes, me he dado cuenta ahora, Bueno, va, ¿empieza esto ya o qué? Ya. Vale. Vamos a ponernos así. A mí este juego la verdad es que me ha sorprendido bastante. Lo veo una pasada, me mola bastante a mí este tipo de juegos. Lástima el idioma, si estuvieran ya en español ya sería bueno. Esto parece que sea eso de un juego, una maqueta de un juego. Vale, vamos a ir por aquí. Mira, aquí hay un bicho ya. ¡Ey, te veo! Venga. ¡Oh, a dos! Player fase, venga. Voy a coger aquí. ¡Y paca, paca! ¡Oh, no me lo he cargado! No. Venga, turno de ellos. Como os digo, nos tienen que dar en la cabeza, Me tendría que haber sacado de ahí. No, esto es la primera vez que me pasa. No sé, a ver, primero voy a cargar a ese. Como ha dicho, uno fuera. Venga, te toca. Es que esto no sé lo que es. No sé si me tengo que quitar así, es que ahora no tengo ni idea, Oh, cómo mola, tío, cómo se siente ahí. ¡Wow! Vale, vicio. A subir de nivel. Por aquí. Está como mola, tío. Mira un tesoro. Les digo, es que parece un juego de esos de mesa de rol. Uy. Mira, que hay dos caminos. ¿Qué me voy por aquí o por allí? Voy a ir por aquí, a ver. Buah, aquí hay un bicho, Y aquí hay... Es que esto no sé bien para lo que es. ¡Eh! Luchemos. Ah, no. Ah, pensaba que no luchaba. Pensaba que iba a hablar conmigo. ¡Oh! Esto... ¡Eh! ¡Sí, hombre! Pero esto... a ver... ¿Cómo se esquiva esto? ¿Pero cómo se esquiva esto? Ah, vale, se esquiva así. Se esquiva así. Ouch. Hay que esquivarlo también, que no nos den la cabeza. Ah, tío, cómo mola, tío. Ah, me mola más. Esto no lo sabía. ¿Dónde está el bicho? ¡Vicio! ¡Qué guapo! Venga, level 4. Estoy recto, ¿no? Sí. Vale, pues sigamos. Ahora para el otro lado. Hemos cargado a este. Vale, era por aquí. Esto no sé para qué. Supongo que será para dar a alguno desprevenido o algo. No hace nada por eso. Vale, nada, para arriba. Desback, bottom, bock, floor 2. Aquí hay un bicho. Mira, hay un cofre. Vale, dinero. 18 créditos. Voy a jugar a la primera persona ahora. Un poco.
Claro, siempre en primera persona como que vas más perdido porque no ves. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Oh! Venga. Player, yo. Ah, no puedo, esto no puedo. ¡Oh! ¡Oh! Me he quedado sin arma. A ver, bicho, ¿tú qué haces? ¡Uy! ¿Ya? ¡Ey! ¡Oh! Hay que pulsar, cuando más pulsamos más carga. ¡Qué malo, tío! Venga. Un toque, un toque, un toque. ¡Ah! ¡Perfecto! Venga. Sigamos, sigamos. Ahora también me he perdido. Creo que era por aquí, pero ahora no estoy seguro, ¿eh? Lo que ahora acabo de pensar, que podría ir cambiando los escenarios para saber por dónde he pasado y por dónde no. Yo, por ejemplo, pongo esto aquí y pongo esto aquí. A ver. Bueno, pero si lo pongo así, yo sé que por aquí he pasado, por ejemplo. Y esto. Otra vez stack. También puedo ir por aquí, es que no sé subir para arriba, para arriba. Subo, venga, subo. De stack, botón, block, planta cuarta. Hay un cofre, voy a por él. Un bicho aquí, hola. Ah, no. Sí. A ver. Esto es fuego, ¿no? ¡Toma, bicho! ¡Toma, bicho! ¡Toma, bicho! A ver, ¿tú cómo atacas? Ah, ¿sigo yo? ¡Oh! A ver, ¿tú qué atacas? Ah, tira bolitas, ¿no? Este. ¡Oh! ¡Es una brutalidad como se lanza las magias! Mola muchísimo, Vale, sigamos, sigamos. ¿Y ahora qué? Vale, pues tampoco puedo pasar, tengo que ir hacia atrás. ¡Buah! No estoy perdido, estoy lo siguiente, A ver, voy a eso verde. A ver, esto tiene que ser importante, si está verde o no. O da igual. A lo mejor de aquí he salido, no me extrañaría, Creo que de aquí he salido. Tengo que ir a que entonces allí. No, que tampoco lo sé, la verdad. A ver, por aquí. Aquí hay algo. Ah, no. Es esto, pero nada, nada. Subo, subo. Vale, planta quinta, ¿no ya? What yet? No sé lo que me ha dicho ahora, pero bueno, da igual. Esto parece más grande. Mira un cofre. Tutun, 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 tutun. Memory core. Algo del PC, ¿no? ¡Eh! Un core de memoria. Un core de memoria creo que era. Venga, Vale, no os puede dar en la cabeza. En los demás sitios, sí. Atacas tú, ¿no? ¡Ey! Vale, me toca a mí.
Esta. Toma. Hecho mal. Ahora hay otras espadas. Vale. ¡Oh, me ha dado! ¡Pero qué longo! Es que me tengo que mover más, ¿sabes? Me ha vuelto a dar. Vale. A por aquel. ¡Raca! A por aquel. ¡Raca! Venga. Uf. Vale, voy a ir. Aquí, y ahora le doy una estocada. Ah, ya está, ahí estaba. Ven aquí, bicho, como te pille. No. ¡Oh! Venga. Enemy fase. ¡Oh! ¿Ves? Si no los lanzo, ¿ves? Se va hacia el aire. Me quedo sin magia. Venga, venga. ¿Dónde estás? They were nothing. Muy bien. Venga, al cofre. Hay otro cofre allí. Aquí está lleno de cofres. Hay un bicho ahí. Vale, pasta. Más plantas, tío. Venga, va, hacia arriba. ¡Wow! ¿Y esto? Y esto va a ser que ahora que desactivar de alguna forma, ¿no? Porque creo que también tenemos una especie como de mini puzzles, ¿eh? ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ostras, qué guapo, tío! Esto no lo sabía tampoco, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh, le ha dado a él! ¡Wow! ¡Me han fulido! Pero habéis visto cómo podía parar con las manos los rayos, ¿no? Para que pasara el personaje. Yo eso no lo había visto todavía, ¿eh? Lo que pasa es que cuando estaba parando el rayo sin querer le he dado hacia adelante y este personajillo ha tirado hacia adelante y se lo han cargado. ¡Uy! Pero bueno, voy a dejar aquí ya el vídeo. Ya más o menos podéis saber si el juego os puede gustar o no. A mí personalmente, como veis, sí que me ha gustado. Es un juego de rol por turnos que, por cierto, tal y como han hecho esto de los turnos, la verdad es que me parece bastante, bastante guapo, ¿eh? Tener que lanzar así las magias con las manos o esquivar los ataques de los enemigos con el cuerpo, me ha parecido... Me ha parecido chachi, chachi. Bueno, gráficamente ya lo veis. A ver, no es que sea un porpendo, pero no sé, es un país raro. Yo lo veo bastante chulo, no sé, tipo maqueta. Tipo maqueta, yo lo veo guapo. Mirad, a ver si puedo subir más. Mira, puedo subir más. Uy. Mirad, uy. Pues bueno, es lo que veis. A mí la verdad es que sí que me gusta. Esperemos que en un futuro le pongan subtítulos en español, que ya sería la caña para poder enterarse bien de la historia. Aunque no es imprescindible, o sea, se puede jugar igual. Yo he jugado, al fin y al cabo es un juego así de mazmorras, ¿no? De rol, o sea, se puede pasar sin saber la historia. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y, como siempre digo, ¡hasta el próximo vídeo!